escribí un libro pa' poderte contar, que en todas las historias hay luz y oscuridad. Dicen que soy boba, al menos soy real. Ahí cuento todo, ya no cuento más. Uy, mami. Hola, Guagui. ¡Mor, qué asco! Espérate, amor. Hi guys, what's up? Mor, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Tu tía Chafis. Mor, yo te digo, tenemos que admitir que la piel se me ve cute, nena. Caro Martínez del Mato. Mi amor, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo video. Como tú ya le dices en el título, amor. Amor, los rumores son absolutamente ciertos. Me vine a aislar a una cabaña. Amor, te voy a decir por qué me vine a aislar. Mira, amor, todo empezó cuando yo era una niña muy feliz. Amor, todo empezó porque, mira, amor, yo... Déjame, estoy tan dormida. Amor, mira, todo empezó porque yo tengo unos amigos. Amor, yo me la he pasado con ellos todos los días jugando a Mario Kart, ¿no? Y de la nada un día mi amiga Mariana me dijo: baby, tengo COVID. Y yo, ok, estuve contigo hace 2 días. Tal vez nos besamos. No, mentira. No, mentira, no, nena. Me dijo: baby, tengo COVID. Entonces yo dije: listo, tengo miedo. Ya más personas con las que había estado, yo les veía como síntomas de gripa. Entonces yo quedé decidir hacerme una prueba del COVID. Me salió negativa. Sin embargo, yo tenía gripa, ¿me entiendes? Yo tenía algún tipo de gripa, amor. Algún tipo que no sé cuál era. El caso es que me salió negativa la prueba. Yo me relajé, pero dije: igual me voy a aislar. Sin embargo, luego, los siguientes días, mis otros amigos se fueron haciendo pruebas del COVID. ¿Y qué pasó? Empezaron a salir todas positivas. Y ahí es cuando yo dije: es imposible que yo no tenga nada. Porque tú sabes que hay pruebas que salen eso como, negativo, positivo. ¿Qué? Amor, tú me entiendes, ¿cierto? Como que salen negativas, pero en realidad estás positiva. Entonces, bueno, amor, mi gripa se fue aumentando. Y luego yo dije: listo, me voy a aislar. Amor, ¿cuál era mi miedo, amor? Te voy a contar una historia. Ya me había dado COVID en enero. Amor, fue horrible, asqueroso. Entonces yo dije: bueno, me voy a aislar. Me voy a deprimir porque aislarse es una porquería. O sea, no me gusta. Amor, me deprimo de verdad. Entonces, luego, ¿qué pasó? Ellos dijeron: no, ¿sabes qué? Vamos a ir a aislarnos todos los griposos a una cabaña en medio de la nada. ¿Y adivina qué? Estoy en una cabaña en medio de la nada. Amor, población 0 personas. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Y después de que Sofi salga del baño, ustedes se alistan, sí. Para lo que venga en el día. Sí. Me encanta. Sí. Top. ¿Vieron esa conexión, chicos? Mora, asómate. Hola. Es el Miguel. Ya no tiene COVID. No puede ser, no. Pero tuvo COVID. Es verdad. Un poquito sintomático, pero sí. Sí. Todos ya no tenemos COVID. Tosía mucho. Ya llevamos como 15 días aquí, ya no más. Mora, entonces, ¿en qué estábamos? Sí. Vine a aislarme a una cabaña. Amor, ya pasaron más de 10 días. O sea, yo ya podría volver. Yo ya podría hacerme una prueba y estoy segura que me saldría negativa. Pero hoy, amor, te voy a mostrar mi vida en la cabaña. Bueno, vámonos. Chao, carro. Mor, mira esto tan top. Mor, mira esto tan top. Tengo esto, ¿no? Y mira el espejo, amor. Ay, espérate, me falta apagar el carro. Yo soy bruta. Apágate. Listo, ahora sí. Mor, mira esto. Mor, tú no estás listo. Quiero que mires el vidrio. El vidrio, sí. ¡Vamos, chicos! Mi amor, bienvenidos a mi baño. Este baño lo comparto solo con Mariana, porque pues somos chicas, amor. Tenemos algo en común, una cuca. Amor, entonces te voy a hacer un pequeño bedroom tour. Amor, de un baño de cabaña. Amor, es un baño normal. Amor, entonces mira, esa es la puerta. Wow. Amor, la ducha. Amor, lo que te digo. Amor, mira, la situación bañalística de aquí ha sido un poco complicada, porque, amor, estamos en un lugar donde hace demasiado frío, pero demasiado. Y a veces el agua no sale caliente. Y si sale caliente, sale hirviendo y te quema. Entonces es complicado. Amor, por acá tenemos el maravilloso. Amor, no mires, no mires la canica. El inodoro, listo, amor. El espejo, porque siempre es importante verte bien. Amor, y esto, amor, mira, eso sí es lo más espectacular de la cabaña, amor. Mira, tú puedes hacer tus cositas. Pero, amor, mírame esta vista, nena. Amor, eso es lo chévere de la cabaña. O como que siempre que estoy aquí, amor, me dan ganas. Que me dan ganas de ser así como...
Rafa. Eso es lo lindo de este baño. Ahora, amor, ¿qué es importante, amor? Mira, yo, ¿cuál era mi miedo? Te voy a decir mi miedo. Te voy a decir mi miedo de venir a esta cabaña, amor. Perder el estilo. Yo sé, suena estúpido. Tú dirás mi Sofi. El problema más grande es déjame. Sí, déjame, por favor, nena. Amor, mi miedo era perder el estilo. Entonces, amor, en este mismo momento nos vamos a dar un look de cabaña. No sé qué es un look de cabaña. No esperes mucho de mí. Tú sabes cómo soy. Uy, esta cámara se ve re bien. ¿Tengo bigote? Creo que no. ¿O sí? ¿Qué quiero? Mi amor, antes de bañarme me voy a exfoliar mi carita con mi exfoliante de Siam Cosmetics, bebé. Y me voy a lavar también mi carita con mi espumita, también de Siam, que se llama Foam. Y no te puedo mostrar en la ducha, pues porque no me puedes ver desnuda, nena. La desmonetización. Entonces se va a mostrar ya. ¡Acompáñame! Amor, mira, amor, uno se pega resto con esto, o sea, amor. Es como un techo en caída. ¿Es una araña? No, maldita, no. Ay, no, es una pelusa, güey. ¡Ay! La fauna y la flora de este lugar. Nena, ¿cómo que te estás pasando? Listo, amor. Entonces, hagamos eso. Es importante cuidarte. Así estés en una cabaña en medio de la nada, nena. Te dejo el link en la cajita de descripción por si quieres comprar tu espuma, tu exfoliante espectacular. Te quiero. Bueno, mañana no me mires. Sé que quieres, se te nota. Pero no podrás. Wow. Mi piel es linda. Mi amor, sí, ya soy yo. Uy, amor, bueno, amor, al menos ya me veo mucho. Nina, me veo cute. Mi amor, escúchame. Te prometí un look de cabaña y te tengo un look de cabaña. Y por look de cabaña me refiero a un look frío, ¿me entiendes? A cómo resistir el frío, weón. Porque es la moda, que es invierno y todo el tiempo. Aunque es el sol, amor. Pero nunca es un sol que te caliente, sino más un sol quemante, ¿me entiendes, nena? Usa el bloqueador. Amor, con ustedes, mi outfit de cabaña. Si me veo bien, no veo. Amor, este outfit lo acompañamos con unas botas Dr. Martin divinas. Amor, un pantalón de sudadita. Te voy a decir una cosa, mi reina. Aquí no te traigas jeans. Porque te va a dar un frío y te va a comer el culito hermoso que tienes. Amor, tu chaquetica abrigada. By Dolce. Y, amor, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo tuve una crisis existencial. Porque tú dices, ¿qué camisa uso? O sea, necesito una camisa abrigada. Amor, ¿qué camisa? O sea, uno usa mucho crop top, ¿me entiendes? Entonces traje el crop top manga larga, ¿no? ¡Bum! ¡Por tengo miedo de que alguien me esté mirando! Amor, suelto. Amor, a continuación vamos a hacer un room tour y te voy a mostrar cuál ha sido mi cuarto. Suelto, amor. ¡Qué madre, casi me muero! Amor, a continuación te voy a mostrar cuál ha sido mi cuarto, amor, en la cabaña del misterio. Tengo una roomie, me cae súper bien, amor. Amor, me estoy muriendo. Hola, mi cielo. Hola, mi amor. Es el chiquito, es el blanquito, el cafecito. Hola, papi. Hi, guys, welcome to this room tour. Bienvenido a este room tour cabañesco. Nena, la magia de la cabaña. Amor, por aquí tenemos mi maravillosa cama que a veces comparto con mi roomie, que aún no ha salido del baño. ¿Por qué? Y acá en esta cama a veces duerme mi roomie. Pues, ¿me entiendes? Cuando no dormimos juntas, hay otra cama. Pues, para que, si me entiendes, listas. Amor, acá hay un televisor. ¡No sirve! ¡Qué raro! Algo que no sirve en esta cabaña, nunca lo esperaría. Amor, por acá... No mires estos productos, nena. ¿Sabes por qué? Porque tal vez hay cosas que no debes ver. Te quiero, Emma. Listo, amor, por aquí tenemos la maravillosa ventana. Escúchame, esta cabaña tiene algo muy chévere. Y es que hay una ventana en específico en donde hay un panal de abejas. Entonces es chévere porque puedes morir si te pican las abejas. Porque de verdad son muchas. Por suerte, esta no es, chicos. Pero, amor, mira, acá tenemos un maravilloso arte de mariposas disecadas. No, no me gusta. Me piqué. No me gustan las mariposas disecadas, nena. No me agrada. Pero sabes que entre gustos no hay disgusto. Y pues esta no es mi casa, entonces se respeta. Amor, por acá está la puerta. Fin.
Gracias, Yamil. Les vamos a hacer que me sagrando. ¡Yamil! Hola. ¿Cómo está, Yamil? Bien. ¿Cómo te sientes en nivel de COVID? 10 siendo, no tengo COVID, ya estoy bien. 1 siendo, soy el virus andante. Yo creo que como un 3. No, realmente me siento muy bien. Perfecto. Amor, me encanta. ¿Eres? Top. Chicos, mi roomie está muy ocupada. Pero les voy a mostrar la conexión que tenemos. Nena, ¿puedes acercarte aquí a la puerta un segundo? Sí. ¿Ya estás ahí? Sí. ¿Podemos cantar nuestro rap? Eres el que viene, no te voy a invitar a mi cumpleaños, loser. Tú no me invitas, yo quiero ir cuando yo quiero. No me importa lo que me digas, nunca me ha interesado. Fino ser tu amiga para que me empieces a rapear. ¿Sabes qué? Yo te voy a quitar todo lo que te di en mi cumpleaños. Chicos, la conexión que ella y yo tenemos no se encuentra en ninguna parte. Amiga, asoma tu cara, asoma solo tu cara. Me van a ver las tres. Beso queremos. Hola, nena. Cuidamos ya. Déjame darte una crítica. Chicos, ella es mi roomie, Mariana. Seguimos en el estudio. Chicos, vamos a hacer algo demasiado. Estoy muy cerca. Tal vez un plano detalle de tus fosas nasales. Pero tengo bigote, ¿no es cierto? Tengo bigote. Amor, escúchame. En este momento vamos a cumplir uno de mis sueños más grandes, amor. Acercarme a una vaca. Acompáñame en esta aventura. Te quiero. No sé, no estará el dueño de la vaca por ahí para, como para que me deje tocarla. Como para que él me diga, acércate, ¿no? Ella no me va a querer. Las vacas son temperamentales, lo sé, porque soy una vaca. No, Jesús, ella me va a observar. Eso es una aventura súper loca, weón. ¿A ella les gustan las flores? Yo creo que sí, no sé, no tengo ni idea sobre vacas, pero tal vez sí. ¡Ay, no! Estoy arrancando las flores, la gente me va a quemar. Solo una. ¡Ah! No me maten, chicos. Dios mío. ¡Vaca! ¡No! ¡No! ¿Tú cómo harías como una vaca? Tú eres una vaca. Miren, popo de vaca, chicos, nos acercamos. ¿Y ella por qué está amarrada de aquí? No sé, tal vez sea maltrato. Tal vez sí, tal vez tengo miedo. Tal vez siento que... ¡Ah! ¡Ella se está yendo, se está moviendo! ¡Oye, mami! Tal vez estés a punto de pisar el popo más grande de tu vida. No, amor, ella nos odia. Mira el amor, ella nos odia. ¡Está orinando! Ay, no. ¡Ay, amor, pisaste la mía! Tal vez era mi única chancla limpia. Tal vez tú... Ay, no, amor, estás tan cerca, amor, estás muy cerca. No, amor, ella se quiere ir, ella no nos quiere. Tómame al menos como unas tomitas así cerca de la vaca. Ok. Tengo mucho miedo. Ay, me miro con su ojo de vaca. ¿Qué probabilidad hay de que la toques? 1, 2, 3. ¡3! Ay, mami. A mí te traje esto, toma. Chicos, los sueños sí se cumplen. Yo siempre había querido estar cerca de una vaca y miren, cerca de una vaca. Tócala. No, ya me no va a morir. Se fue. Vete. Es Dios. Es Dios diciéndome, nena, respeta su espacio. ¡No, mamá! ¡Yo quiero! Si tú la tocas, yo la toco. Pero habla de ahí. ¡Oye, mamá! Hola, mami. Mari, no, me está mirando mal. No, es que ella es brava. ¿Será? ¡Mírala! ¡Ya mira! Es una vaca. ¿Cómo así? Es un vaco, o sea, es un toro. ¡Ay! ¿Cómo sabes? Porque tiene cuerno, ¿no? ¿Y eso qué es? ¿Eso no es una azubre? Tiene cuerno y a las vacas no le hacen eso en la nariz. ¡Ay! Marico, es que eso es un toro. Ah, no. Que tiene un pico. Sofi, estuviste a punto de tocar un toro. Chicos, sí, fue una experiencia súper emocionante, súper enriquecedora y ante todo la humildad. Ah, una iguana. ¿Qué es eso? Tú, un tiburón. Es que mírala. Voy a hacer que se mueva. Oye, muévete. Oye, papi. No será venenoso. Es que se ve venenosa, ¿cierto? Chicos, yo soy extrema. Eso, vámonos. Estuviste a punto de tocar un toro. Parce. Y una iguana venenosa. ¿Cómo te acuerdas que yo te dije que había un panal de abejas en una ventana? Amor, esto es demasiado peligroso, no sé si las... ¡Ah! ¡Ahí se ven, amor! ¡Ahí se ven! Amor, y la señora nos dijo, no se metan con ellas. Y yo, o sea, yo en mi mente yo dije, nena, no soy yo la que se está metiendo con las abejas. Son las abejas conmigo. Me pueden matar, nena. ¡Mami, no! ¡No, mami, mami! ¡Déjame ir a mi traje de yoga! ¡No! ¡Ah!
Mi amor, bienvenido a esa maravillosa clase de yoga. Amor, ¿tú no sientes que este ambiente te hace querer hacer yoga? Oye, ¿deja de ser tan gruñera? ¡No! Yo me voy a ir con tu paquita. Mor, escúchame. Siento que en el... Mor, no es que yo haga yoga. Mor, yo, en realidad yo no sé hacer... No, mi tres, Mor. Yo sí sé hacer algo de yoga y te lo voy a mostrar ya mismo. Mor, te lo voy a enseñar. ¿Por qué? Porque, pues, Mor, siento que es bueno compartir el conocimiento. ¿Me entiendes, nena? No soy envidiosa. Mor, entonces vamos a hacer una maravillosa pose de yoga ya que estoy aquí. En mi... Oiga, mami, soy cansoncilla. ¿Cansoncilla con tu tía, Sophie, mami? Es feo. Te voy a enseñar a hacer una maravillosa pose de yoga que puedes aplicar para relajarte. Y más cuando estás en estos espacios tan maravillosos en medio de la naturaleza. Mor, entonces, te va a mostrar el mosquito. El mosquito es esta pose, Mor. Es una pose que la gente me la halaga, ¿me entiendes? Y yo la sé hacer desde el 2005 porque nos ponían a hacer eso en educación física en el colegio. Y ahora cuando yo crecí, yo me di cuenta que era una pose de yoga, amor. Y yo dije, wow, tengo aptitudes para eso, ¿cierto, mami? Amor, entonces mira, ¿qué es lo que necesitas primero? Amor, comodidad, quítate tu chaquetota. Necesitas la comodidad. Amor, entonces. Amor, entonces te voy a mostrar, ponle cuidado, amor. Para hacer el mosquito necesitas tener una cabeza. Listo, amor. Amor, entonces te voy a enseñar a hacer el mosquito. Oye, ¿qué? Que es grandota, mami. Mira, primero vas a ponerte en cuatro. Vos necesitas estar así. ¡Ay, no, mamá! ¡Está lloviendo! Amor, ahora sí, amor, mira, ya llovió, nena. Estoy cagada del frío, amor. Pero ahora sí te voy a enseñar el mosquito, amor. Es la única pose de yoga que me hace. Amor, entonces te voy a enseñar la pose del mosquito. Es bastante fácil, amor. Entonces, primero tienes que hacer lo siguiente. Discúlpame, nena. Ponerte en cuatro, ya te había dicho. Vas a apoyar esta parte de tu cabeza, no la frente, porque te va a hacer de jeta, baby. Tienes que apoyar esta parte de tu cabeza. Y luego vas a poner tus manos abajo. Eres un triángulo. La punta, los lados. Dios mío, si me veo, amor, levantas la cola, nena. Y te acercas lentamente. ¡Ah! ¡Olvídame! Soy popular. Y aquí quiero que, nena, diga sus afirmaciones. Soy hermosa, soy inteligente, soy exitosa, soy millonaria. Tengo un trabajo maravilloso, soy amada. ¿Amor, te gustó esa clase de yoga? Sí. Por acá yo me puedo quedar horas, ¿me entiendes? Hasta que me empiezo a marear porque toda la sangre se me da en la cabeza, ¿me entiendes? Es divertido. Gracias por sintonizar yoga con tu tía Chofi. Amor, es momento de mostrarte a mis amigos que tenían COVID. Ya no. Yo estoy 100% segura que ya no tenemos. Te los voy a mostrar, amor. Tú siempre los ves en sus videos, weón. Tú siempre los ves parchando. Pero esta vez los vas a ver en fachas. Va a ser increíble. ¡Hola, chicos! ¡Estoy grabando! ¡Hola! ¡Hola, Sophie! ¿Todo falso? Amiga Mariana, ¿cómo te sientes con respecto al COVID? Pues... ¿positivo o negativo? Siento... ¡positivo para perreo! Nena, total. Me gusta su actitud, chicos. José, José, quiero que digas algo. Está anocheciendo. Él es Ali. Ali, ¿cómo te sientes con respecto a tu COVID? Bien, positivo. No, no negativo para COVID. No, Ali, vete. Miren a mi papurri. Miren ese outfit. Mira, Anando lo caracteriza que él. Yo no traje ropa siempre, y tú no me quisiste prestar toda nada. Toda la vida, él siempre. Estoy tan inmunda si sale en ese no, canal. Nena, tan... No. A él lo caracteriza que toda la vida él se pone la ropa de la demás gente, le quita las sandalias a todo el mundo y deja uno desnudo porque él quiere exponerse todo de todo el mundo. Y mira, nena, doll skill, fashion. Todo, o sea, el mira, porre, muy sexy. Y ese es Miguel. Ayer no me gusta lo que hizo en Mario Kart. Arreglemos todo, comencemos. No, Miguel, no, Miguel, no. Sophie, no. Hay cosas que no se hacen, chicos, y eso me dolió demasiado. El man me mató en Mario Party. Oye, mi morcilla, ¿cómo estás? Amor, en este momento estamos dando una pequeña caminata porque lo que hay es vegetación, ve. Te voy a ser muy honesta, mi amor. Yo me he sentido hiper bien. Siento que no me dio tan fuerte. O sea, mira, en este punto yo no sé si sí me dio o no me dio COVID. Lo que yo creo es que sí me dio, pero me dio muy leve porque, nena. O sea, cuando me dio en enero los síntomas fueron terribles. Me dio de todo excepto como lo de la respiración. Esta vez solo me dio una pequeña gripilla, ¿me entiendes? Como moquillos. Ni siquiera tenía tos. O sea, solo como el malestar, como en la nariz y en la garganta, pero en realidad yo me... Amor, mira esto, amor, mira esto. Amor, las bendiciones de mi Dios. Todo esto que ves es de mi papi. ¿No te dan como ganas de correr? Sí, yo les dije que era como para hacer una cena de amor con Miguel. Córrete, corre, mira, corre. Así como así, como haciendo así. Pero hazlo. Pero románticamente. Nos agarramos de la mano. ¡Tan chévere!
Se ven tan estúpidos. ¡Yo también quiero! Hola, mi amor, ¿cómo estás? Amor, vamos a aprovechar estas maravillosas praderas para hacer un TikTok. Amor, es un audio de Doja Cat. Sabes que le tienes que quitar el audio. Pero entonces, al principio es como, can you kiss me more? Y luego, we're so young, but we're going. ¿Entendiste? Como slow-mo. ¡No me mires! Me voy a dar cringe. Ahí voy. ¡No puedo! Listo, ya, ahora sí. El viste escalaste. Me va inmunda, asquerosa. Nunca había visto algo tan horrible. Ah, okay. Ya sé qué hacer. Esto. Pero tú te vas a ver ahí, pero no me importa. Ok. Listo, amor. Ahora el resto va a ser slow motion. Dice como en motion. Pues se la rompo a veces, de verdad. Entonces el resto es como yo bailando en las praderas, yo saltando, ¿me entiendes? Te entiendo perfectamente. 3, 2, 1. Ya nos tenemos que pegarnos aquí con ella. Para que no salgamos cuando dé la vuelta. Vamos. ¿Qué? Ustedes se escalaron. Dice, ahí voy. ¡Agáchense! Bueno, pues. Dale, pues. ¡Ay, gato! ¡No! ¡Llama una ambulancia! ¡Mi pie! ¡Ah! ¿Qué fue? Amigos, ¿qué pasó? ¿Qué? Algo se cayó. ¿Por qué pasó? ¿Por qué pasó eso? Yo caí encima de alguien. Dale, a ver. Creo que me fracturé el pie. El equipo de producción está haciendo esto para tirárselo en la cara a Sofía. ¿Cómo quieres que te lo tiremos? Listo. Uno. Tardaron mucho. ¿Vale? ¿Sí? Yo quiero ver. Tres, dos, uno, ¡ya! ¡Vamos al bosque! Está por allá. ¿Ah, sí? ¿Te estoy muy paila? Sí, un poquito. ¿Por qué? ¿Pero es que eres? Una planta te acabó en la cara. ¿Pero por qué no me ayudan? No se burla de mí. Amor, si quieres ver el TikTok, ve a mi TikTok. Amor, tú sabes que soy mala de las indicaciones. Amor, el siguiente plan es ir a abrazar un árbol. Teniendo en cuenta que yo soy una mujer de ciudad que vive en Teniendo en cuenta que yo soy una mujer de ciudad que ha vivido en la ciudad toda su vida, amor, nunca he tenido la oportunidad de abrazar un árbol. Es algo que, amor, mira, yo busqué, hay tutoriales para abrazar árboles, tú puedes creer eso, amor. Y según eso te da una buena energía al árbol, ¿me entiendes? ¿Y qué es lo que necesito en este momento? Amor, buena energía. Yo soy muy bajita. Amor, escucha, tengo miedo porque ya habíamos entrado a este bosque y no estaba esto. Aquí nos está cerrando las puertas, pero ¿sabes qué? Por aquí no entramos la vez pasada. Fue por allá. ¿Será que abrazo este? Se ve como musgoso. No, ese no. Siento que es un árbol viejo, es un árbol sabio, nena. Amor, este es el árbol que voy a abrazar. Como lo puedes ver, es un roble. Ficus otalus. Y... uno se llama Ficus otalus. Tú no me creas cuando yo... Cállate, ¿qué pasó? Otro se escuchó una risa. Y eso fue cerca. No tan cerca, no me digan eso. 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 ¿Qué, no, ¿quieres no, abrazar el árbol? Rápido, rápido. Pero yo no quería que esta experiencia fuera así. ¿Puedes no mirarme? No siento la paz. Espera. Ay, ya, fue increíble, chicos. Lo volvería a hacer totalmente. Ya vámonos porque yo no quiero ninguna risa. Sí, mira, ve esos árboles allá, mi amigo, que tengo una bruja en la punta. Me dicen que las brujas se ponen en la punta, sí, de los árboles. Es que ya se ponen allá. Porque ellas vuelan. Sí, eso sí es verdad. ¿En serio había una risa? ¿Ustedes me lo dijeron? Sí, no, te lo juro. Escuchemos el video. No, de verdad. Claro que sí. No, todo escuchamos. Miguel, ¿tú crees que yo te quitaría tus monedas en Mario Party? Tal vez deberíamos salir porque tal vez esto sea propiedad privada. Chicos, ya. Mi amor, escúchame. Este fue el final de ese video. Amor, espero que te haya gustado mucho. Mira que luego no hice mucho, ¿me entiendes? Ya luego, amor, llegar hasta donde estábamos. Te toma tiempo, nena. Es una misión peligrosa porque te resbalas. Hay mucha caca de vaca por ahí.
Es peligroso, nena. Te puedes morir. Bueno, amor, entonces fuimos al bosque. Nos caímos. Fue divertido. Bueno, espero que te haya gustado mucho este video. De este paseo en la cabaña aprendí que hace demasiado frío. ¡Bye! No me tienes, amor. Amor, de este paseo en la cabaña aprendí, amor. Primero que todo, que hay que... Amor, que siento que uno necesita estos espacios de paz. Porque mira, tal vez tú no te des cuenta, pero amor, siento que uno muchas veces no se da estos espacios, nena, con la naturaleza, con la fauna, la flora, que fue muy espectacular para mí. ¿Sabes qué hice mucho? Amor, me sentaba solo a ver el paisaje. Eso es algo como un momento de agradecimiento en la vida de uno, ¿me entiendes, nena? Te quiero de amor, agradecimiento contigo, bebé. Y ya, mi amor, yo ya mañana me voy. Obviamente va a llegar a hacerme una prueba del COVID. Espero que salga negativa, bebé. Que igual yo creo que sí va a salir negativa, por lo que te digo. O sea, no, en ningún momento me sentí mal. O sea, así yo estuviera positiva, igual ya pasaron los días que a uno les dicen cómo tienes que quedarte en casa. Ya pasaron. Y ya, amor, voy a ver a Milo y a Lucy. Amor, pasamos muchos días en esta cabañosa. Pero, amor, fuimos extremos, nena. O sea, esto fue el verdadero aislamiento, amor. Pero no me vuelva a dar COVID y me vacuné pronto. ¡Bye! Voy a ver una peli.